Saneadas y equilibradas, así son las cuentas de 2014 de la Universitat Politécnica de València. Unas cuentas que cumplen, como ya sucediera en ejercicios anteriores, con los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Sostenibilidad Financiera. En el año 2014, fundamentalmente lo que hay que destacar es el impacto que tiene el acuerdo firmado para la compensación de la deuda histórica, que lo que hace es que sanea de manera muy considerable el balance de la universidad. Le quita 127 millones de acreedores a largo plazo, porque la Generalitat, en compensación de la deuda que tenía con las universidades, pues ha asumido ese endeudamiento como propio. Y esto libera, lógicamente, a la universidad de esas cargas para el futuro. Por lo que respecta a la financiación de las actividades de I+D+I, el resultado de 2014 es similar al registrado en 2013. Las actividades de I+D+I, digamos que están en el mínimo de los últimos 8 años. Es decir, ha habido una reducción del 30% desde nuestro punto de facturación más alto, y el resultado del 2014 es que es prácticamente idéntico al del 2013, con lo cual esperamos que esto sea el suelo y que a partir de esa facturación por actividades de I+D+I volvamos a una etapa de crecimiento. Estas cuentas se daban a conocer en la sesión que ha mantenido el Consejo de Gobierno de la UPV y que se abría con un minuto de silencio en recuerdo de la directora de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Georgina Blanes, fallecida el pasado viernes 27. Entre los puntos adoptados, se ha aprobado la propuesta de rotulación de un aula del Instituto de Ciencias de la Educación con el nombre de Fernando Fargueta. Fernando es que tiene una vinculación muy especial con el ICE en esta universidad. Él ha sido director del ICE aproximadamente 15 años, lo que supone la tercera parte de la vida del ICE y la mitad de su vida universitaria en esta universidad. Fernando es una persona, bueno, pues que se ha ganado, yo creo, el cariño y el respeto de toda la comunidad universitaria por muchos motivos, y me pareció oportuno el elevar esta propuesta pues en homenaje a Fernando y bueno, pues para el recuerdo venidero, ¿no?, de próximas generaciones. Además, el Consejo de Gobierno ha ratificado la adhesión de la UPV a la Plataforma Tecnológica Española de Robótica, ISPARROB. Esta asociación tiene como objetivo principal mejorar la posición competitiva española en el mercado internacional, potenciando la capacidad tecnológica de las empresas españolas del sector, coordinando los esfuerzos en I+D+I entre las empresas y los organismos públicos, estableciendo prioridades de investigación acordes con las necesidades de la industria y la sociedad. Por último, en su informe, el rector de la Politécnica de València, Francisco Mora, ha felicitado al profesor Francisco Marco por el reciente galardón que ha obtenido junto con su equipo y ha subrayado los buenos resultados obtenidos fruto de las colaboraciones entre la UPV y la FE.